¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto recibirlos en este foro especial con motivo del Día de Muertos, en el que les vamos a presentar a un extraordinario cantautor mexicano, Sebastiano. Esperemos que disfruten de esto y así también les vamos a dar la bienvenida a la oferta cultural del Consulado de México en Tucson, que tiene para todos ustedes con esta celebración especial del Día de Muertos. Nosotros como mexicanos celebramos el Día de Muertos de sur a norte, de norte a sur y centro de la República de muchas formas diferentes. Pero el día de hoy tenemos la grata compañía de un excelente cantautor mexicano, pero también gran representante de nuestras raíces latinoamericanas. Con nosotros el día de hoy nos acompaña Sebastiano. Sebastiano, es un placer para mí presentarte. A nombre de la red, estamos muy agradecidos por tu compañía, pero sobre todo porque nos vas a regalar tu talento. He tenido la oportunidad, al igual que mis amigos y mis colegas, de ver los videos y la interpretación, el rescate y todo esto que estás tú impulsando a través de tu gran talento. Bienvenido con nosotros, Sebastiano. ¿Cómo estás? No, muchas gracias de verdad por la invitación y para mí también es un honor que se escuche la música mexicana en el exterior. Y quiero mandar un fuerte y caluroso abrazo a toda la gente ahí en Tucson, Arizona. Qué padre, la verdad que me dará mucho gusto. Espero que haya la oportunidad de ir el próximo año a cantar por allá presencialmente. Eso me hace mucha ilusión. Y pues bueno, yo soy Sebastiano, nací en la Ciudad de México. Soy hijo de, ahora sí que de una cantante reconocida en la música mexicana. Mi madre es Carmen Cardenal y gracias a ella yo crecí en los escenarios y acompañándole en sus giras, y de ahí fue que nació también pues esa inquietud. Yo creo que ella también traía lo que bien se hereda no se hurta, decía hace ratito, ¿no? Entonces toda la vida crecí escuchando música mexicana, baladas, de todo ese bagaje, lo fui, pues lo tengo, ¿no? Y poco a poco, pues yo empecé mi carrera musical, ya hasta los que tendría yo, 20 años después de este viaje que hice en Irlanda. Yo ahí me fui a Irlanda un año, terminando la preparatoria, y ahí yo empecé cantando en las calles de Dublín. Canté, me llevé un zarape, me fui ahí a la calle, y pues fue una experiencia muy enriquecedora, porque fui justamente cantando música mexicana, y aunque era con pistas a veces o con la guitarra, la respuesta de la gente siempre era, ¡ah, México! Y es un país, México es, la gente de México es muy cálida, siempre muy bien recibida, y somos realmente, yo creo que muy festivos, ¿no? Justamente esta tradición de la fiesta del Día de Muertos, yo creo que puede resultar bastante incomprensible para mucha gente, pues porque ¿cómo la gente está celebrando la muerte? ¿Qué es esto, no? Y como puede causar también a gente como que no le puede gustar de todo y no lo puedan entender, pero yo creo que esta fiesta se ha popularizado de una manera impresionante, y también un poco lo que es el cine, ¿no? Estas tradiciones, de repente estos desfiles que en realidad no sé si existían antes, ¿no? Pero de repente ahora es un boom. Pasó esto de James Bond y de repente, bueno, eso es, lo cual es una maravilla que se impulse, porque al final de cuentas eso abre al mundo justamente toda esta apertura cultural que tenemos y ese bagaje mexicano que es riquísimo, que es amplísimo y que México tiene muchos méxicos. México tiene el México que tiene, así, imagínate, desde el norte hasta el sur. Cada estado tiene su comida, cada estado tiene sus particularidades, y yo creo que es muy bello hasta sus estilos musicales, o sea que por eso podemos hablar de que México tiene que la música mexicana debe ser impulsada. Esa es muy parte de mi misión, y además de que también estoy comprometido a seguir componiendo también cosas nuevas. Una pregunta también, Sebastiano, ¿cómo te gustaría a ti celebrar el Día de Muertos, una fecha tan importante para todos los mexicanos? Hay un video que se llama El Vals de la Muerte. Es un video que yo, es una canción que escribí el año pasado. Y la hicimos porque previo a eso yo tenía una gira de conciertos de Día de Muertos en Oaxaca. Entonces hice varios, fui a San Martín de Tajete, a Oaxaca, fui a
Tapulalpan de Méndez. Entonces, antes de este estaba motivado y dije, bueno, quiero escribir una canción y hacer un homenaje a toda la gente que se ha ido, lamentablemente, y que siempre se le recordará por sus enseñanzas. Y justamente esta es una fiesta para recordar a toda la gente que nos ha dejado. Muchas gracias, Sebastián. Todo lo que dices es maravilloso. Siempre a mí, y yo creo que a la audiencia también le interesa un montón, ¿no?, escuchar a los artistas que hay detrás de ellos. Muchas veces uno ve ya el producto, como en tu caso, estas canciones maravillosas, la interpretación, la voz. Y yo, cuando estaba viendo tus videos, estos últimos, en especial el de La Llorona, a mí me gusta mucho la fotografía, el arte gráfico. Y pues yo creo que yo soy de Tlalnepantla de Baza, en el Estado de México, colindando ahí en la frontera con Azcapotzalco. Y pues en la urbanidad, yo crecí con eso y crecí viendo pues grafitis, y soy fan también del arte urbano. Y entonces en el video yo me di cuenta que hay muchas tomas en las que tú pasas frente a murales, frente de arte urbano que representan. ¿Cómo? Mi pregunta es si tú te involucras en la producción del video, si hay alguien dedicado a la fotografía, si tú escogiste esos murales. Yo también alguna vez trabajé, hice con Nadia unas tomas y nos gustan mucho los murales. Aquí en Tucson hay muchos murales hermosos. Pero en Oaxaca también, yo fíjate que cuando fui nunca me di cuenta, pero a mí me gusta mucho ese tipo de arte. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? Yo en lo general me involucro muchísimo desde el principio al fin de todos los videos. Mucho, mucho, mucho. En este caso, para el video de La Llorona, las personas que realizaron este video vivían en Oaxaca. En aquel entonces, Mapi Irigoyen y David. Y entonces con ellos fue que trabajé este video de La Llorona, y ellos pues ya vivían allá. Entonces conocían muchas locaciones y ellos hicieron todo un scouting y fueron a muchos lugares. Se nos había ocurrido a mí, eso sí, una inquietud ahí surgió de Hierve el Agua, ¿por qué no vamos? Y pues vamos a Hierve el Agua, que es una maravilla, nos quedamos a dormir ahí. Pues toda la experiencia fue cada video siempre suena, para mí es algo mágico. Digo, sobre todo estos videos que tienen, los que son más, así que los más fuertes, ¿no? Que están La Llorona. Tengo otro video que se llama La Flor de la Canela, que es un himno latinoamericano escrito por Chabuca Granda, que es una poeta, la autora de también Recordar Fin Estampa, entre muchos otros temas. Y bueno, este es un himno una canción que también se ha cantado mucho, y yo estoy buscando, yo creo que la gente de mi edad no la conoce. Entonces también estoy buscando que justamente estas canciones que tal vez son de hace mucho tiempo, darles un toque nuevo. Yo antes de empezar con esta música folclórica, yo empecé con música electrónica, entonces era completamente otro giro lo que yo estaba haciendo antes, y simplemente me gusta cantar de todo, y ya bueno, ya está decidido, voy a cantar lo que quiera cantar, y me gusta también la cumbia, entonces soy muy inquieto musicalmente, y canto de todo. Entonces, y claro que también tengo esta parte de la música mexicana muy arraigada desde siempre. Entonces, quiero seguir cantando, quiero seguir renovando algunas canciones, quiero yo también escribir temas que nos identifiquen, y ese es parte del plan y de lo que viene también. Ya se esperen, ahorita voy a lanzar unas cumbias, ahí ya lancé la primera, Arroz con Coco, que quedó padre y guapachosa, pero bueno, ahorita se viene este concierto que les decía, del concierto especial de Día de Muertos, que se transmitirá a través del consulado de México en El Paso, Texas. Lo van a transmitir, va a ser un concierto que también les recomiendo y los invito a que lo vean, porque nos quedó, no es por nada, pero la verdad es que quedó bien bonito, nos maquillaron padrísimo, nos quedaron un súper detallado, realmente yo estoy muy agradecido con la gente que nos maquilló. Se llaman Catrinas Contemporáneas, y bueno, fueron unos diseños espectaculares. Entonces estoy muy emocionado por ese lanzamiento de esos videos y de ese concierto, que ya verán, pues son temas alusivos también a los Días de Muertos. Y pues si quieren, pues cómo ven si me he hecho una rola para... Por favor. ¿Qué dice la audiencia?
Ahí se ve bien, a ver, déjenme más, para que, ya, que no haya error. Ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Se ve bien? Se ve bien. Bueno, pues un tema que les voy a interpretar esta noche, en esta celebración que presenta el Consulado de México en Tucson, Arizona. Bueno, qué padre. Esto se llama, bueno, vamos a rendir homenaje hoy a Consuelito Velázquez. Y bueno, un tema que no requiere presentación. Está escuchando en este momento y nos está viendo, van a reconocer la canción de inmediato. Pero, sí, la canción es increíble, en todos lados la tocan. Exacto. Bueno, que me ha tocado estar del mundo, es la canción que toda la gente reconoce y que es una canción universal y que en su tiempo, cuando me escribió, pues el beso era como algo tal vez hasta considerado pecaminoso, ¿no? Entonces tiene esta, y que lo escribió una mujer. Entonces tiene estas lecturas que mucha gente igual no sabe, este detalle tan importante de esta canción y de cuándo fue escrita y poniéndola en contexto. Exacto. Pues mira, yendo en esa misma línea, quisiera preguntarte y que te sintieras como si fueras una ventana abierta para la juventud que está aquí, la juventud mexicana y mexicoamericana, que todavía abrazan la identidad mexicana y quieren saber de su país o de sus raíces. Entonces, tú como una ventanita ahorita hacia México, ¿qué les dirías a esos muchachos, esa juventud, a aquellas personas que tenemos aquí tanto tiempo que se nos empiezan a olvidar ciertos nombres, ciertas caras? Lo primero sería... ¿a quién admiras? Lo segundo sería, ¿con quién más has colaborado, ya sea en México o en el extranjero? La tercera, si alguna vez te has imaginado ser recordado mañana por lo que estás haciendo ahorita y cómo.
Ok, bueno, pues yo creo que sí hay influencias. Imagínate, yo crecí escuchando música, imagínate, música de mariachi, José Alfredo Jiménez, crecí escuchando Juan Gabriel, crecí escuchando también Luis Miguel, música de todas las baladas, que es a Pedro Fernández, ¿quién más escuchaba yo de niño? Y digo, como que toda esa música que uno va escuchando y esa cosa que se va a de música, imagínate, mi madre, por supuesto que es una de mis grandes influencias, ¿no? Todas las canciones que ella ha cantado, ¿quién crees que se las sabe? O sea, yo desde niño también me decía mi mamá que, o sea, que yo tenía, que sería como 4 años, 5 años, y yo en vez decía, Sebastián, le decía a mi mamá, mamá, ponme a tu mamá, yo quería ver a mi mamá en la televisión, porque yo que sí, yo estaba allá como que, y yo quería cantar, entonces la anécdota que ella siempre cuenta, ¿no? Dice que ya, después de hacer un programa de televisión, viene llegando aquí a la casa y que yo estaba en mi andadera, una cosa así, y que ella cantó, sin ti no podré vivir jamás, y que lo primero que yo hago cuando ella entra es que yo le doy la nota, y que entonces dice, se quedó, y dije, no, este niño va a ser cantante, ¿no? Y ya te digo, pues desde siempre la acompañé en ese sentido. Muchos eventos y eso me fue forjando, yo creo que de alguna manera, y también la idea de que te va diciendo, no, tú vas a, cuando seas grande, vas a ser cantante, y luego, y tuve esa experiencia de siempre el domingo, que pues fue una experiencia que tal vez yo no lo dimensioné en su momento, pero es una experiencia fuertísima para la edad que se tiene, para lo que ni siquiera yo entendía que era, simplemente me aventaron ahí, tú vas a ir a cantar un programa, era el programa, en realidad era el programa más visto en Latinoamérica, creo que porque era el programa ahora sí que de las grandes estrellas en su momento. Entonces yo ni idea de dónde estaba parado, era un concurso de niños, tuve varios programas que salgo ahí y pues una experiencia muy bonita y te digo, desde ahí vas creciendo, te van sembrando esa idea y también pues yo creo que puede pasar por dos, pues, o pasa que lo odies o pasa que lo ames, ¿no? Porque también puede ser que tal vez no lo traes. Y ahí te dijeron la idea y te están sobre ti algo que no te gusta, pues eso no es la idea, ¿no? Pero en mi caso, mis papás precisamente después de ahí hubieron oportunidades, pero mis papás dijeron, no, hasta que él crezca y él defina qué es lo que le gusta y que si verdaderamente su pasión él va a seguir, lo va a hacer. Pero hasta que crezca, hasta que viva su infancia como cualquiera, porque digo, mi mamá le tocó vivir hacer conciertos con muchos grandes estrellas cuando era niño, y pues dices que no tuvieron infancia, le tocó ver cosas pesadas, y dije, no, que Sebastián viva su infancia, ya él sabrá. Y por supuesto que en un momento, o sea, yo primero quería estudiar actuación, me metí a estudiar actuación un ratito, y después como que a los 6 meses estaba muy inquieto en la carrera, decía, es que igual no se peleaba, ¿no? Pero yo estaba muy inquieto y dije, no, es que yo lo que, la música. Y empecé a hacer música electrónica y ya después, pues porque era mi edad y era el momento y era lo que yo sentía en ese momento y me encanta también ese álbum y esa, hay que, todo lo que uno vive, cada etapa de la vida es muy bonita y por eso yo creo que cada cosa es muy representativa de cada año que se lance, hay que estar orgullosos de lo que hicimos en la edad que lo hicimos y por qué lo hicimos y por qué sentimos eso, ¿no? Porque siempre como que después pasa el tiempo y uno se dice, ay, órale, qué locura, uno estaba pensando en ese momento, pero sí, o sea, ¿qué recomendaría yo a la gente? Que no se olvide de sus raíces, que es muy bonito, además que visite México y que México es un país precioso que está lleno de rincones maravillosos y que tiene todo, o sea, tiene playas, tiene gente maravillosa, tiene cultura, tiene historia, de lo que muchos otros países quizás puedan carecer, México tiene todo. Entonces yo creo que es muy bonito, como dices, que si se van olvidando las palabras, claro, pues eso pasa porque yo también cuando estaba en Irlanda, pues uno, además de que yo también me gustan mucho los idiomas, yo soy muy inquieto también y yo creo que se relaciona también con la cuestión musical. Dice, ¿no? Me gusta, yo hablo italiano, hablo portugués y eso porque lo aprendí allá y bueno, inglés también hablo. Di clases de inglés también, todavía alguna que otra de repente. Y imagínense, me gusta mucho también la docencia, doy clases de canto, soy muy apasionado por lo que hago,
Entonces, la gente siempre me dice, no, y se nota esa pasión. Y pues sí, porque es que yo lo hago con... esto es mi vida y esto es a lo que yo me quiero dedicar y es lo que me hace más pleno y me hace más feliz. Y por eso les voy a cantar otra canción. Entonces, vamos a ver este tema. Es que bueno, vamos a tomar un poquito de agua. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestros ansias. De sabor a mí, también de Álvaro Carrillo, también honor a quien honor merece, es el maestro y de los más reconocidos del bolero y también es de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, y bueno, para que la gente sepa de él. Es muy importante siempre decir quiénes son los autores de las canciones y pues siempre hay que mencionarlo, pues, es importante. Oye, Sebastián, ahorita que te estábamos escuchando, me remontas a esa época de los 40, de los 50. Es cierto que las dos canciones que interpretaste son de esas décadas, pero tienes tu voz tiene este tono de nostalgia de esos grandes salones, sobre todo de la Ciudad de México, cuando estaban estos cantantes acompañados de un piano y la gente iba vestidos muy elegantes a estos salones a disfrutar una cena, un baile, una noche. Ay, qué padre. Dentro de lo que ahorita, la verdad, sí, yo te lo comenté anteriormente, soy una fanática del cine mexicano de la época de oro. Es una canción que fue muy popular por diferentes cantautores. Los Panchos, obviamente tú lo mencionaste, es Luis Miguel, fue el que pone esta canción nuevamente. Pero a mí me gustaría saber desde el punto de vista artístico, ¿cómo te inspiras? Porque tú lo comentaste al principio, tú eres de una generación y parte de este quehacer que tú tienes por convicción es también pues representar esta música y traerle a las nuevas generaciones. Pero aunque eres de esas nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera, tienes este tono
de ese México de nostalgia, de ese México que debemos de seguir recordando, revitalizando. ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo te inspiras en tu canto? Pues yo que siempre la inspiración justamente viene de todo lo que uno va escuchando, o sea, como día a día, yo como con esta música yo nací prácticamente, decías tú justamente de esa época, mi maestro de canto con el que yo estudié, Raimundo Estrada, principalmente, pues él también me enseñó toda esa música también de Agustín Lara, y yo creo que también tenía esa escuela, ¿no? Entonces, conmigo se entusiasmó mucho, la clase, imagínense, duraba 20 minutos, pero conmigo se quedaba una hora, porque es que vamos, me enseñaba también música de antes, me enseñaba de Manuel M. Ponce, me puso esa de como que siempre era la canción de Estrellita de lejano cielo, que miras mi dolor, que sabes mi sufrir. Baja y dime si me quiere un poco, porque yo no puedo sin su amor. Y bueno, ese es un tema de Manuel M. Ponce, también otro grande. Y te digo, me acuerdo mucho de mi maestro en aquel entonces, tenía 87 años y está perfecto de salud. Ahora sí que eso sí es una bendición. El señor, era mi maestro, un personaje, llegaba con las patadas y todo. Era un personaje, dice, no, yo llevo la patada aquí, traía su chicote. Entonces, le dice, este es mi chicote, y si se porta mal, le voy a dar. Y también como se despedía siempre, y con Dios y con tu espíritu. Y ya también nos hacía forzosamente decir, amén. Bueno, pero siempre era el clásico, mi profe Ray. Pues digo, con él aprendió mucho justo esta parte. Cuando decía, esta parte de estrita, llórala, que se te quiebre la voz. Me decía en esta parte de cuando se baja y dime, ay, amor. Porque yo no puedo, dice que se te quiebre, llóralo, siéntelo. Ese es mi maestro. Y bueno, con él aprendí muchísimo, claro. Pues es un, todo la, yo creo que sí es la inspiración también surge de los viajes. Me ha tocado hacer giras, he ido mucho a Centroamérica, he ido ya varias veces. Yo me llevo mi piano y soy muy inquieto, y si no hay gira, yo la invento, y si también, y de allá surgen más cosas, porque así es la vida, ¿no? Uno inventa cosas y de repente, ay, te escuchan en un lado, mira, no sabíamos que estás aquí, te jalan, y entonces empiezas a sembrar, que es lo más importante. Entonces, hay que estar tocando, hay que estar presente, hay que estar tocando puertas, y no hay que rendirse de nada. Yo creo que esto es un tip de vida, pero para todo, ¿no? O sea, porque el que se rinde, pierde, el que no está en esa lucha constante por lo que quiere y por lo que desea, no va a lograr nada. Entonces, si este es un sueño y si cualquier cosa uno tiene pasión, yo creo que lo logras, sea lo que sea. Pero hay que ponerle pasión y trabajar, perseverar y caerse, porque esto es de muchísimas caídas. ¡Cules! ¿Cuántas veces uno no dice, no, ya, se acabó, no? Porque es que ya no puedo más. Y alguien que te puede decir, no, amigo, cantas muy mal, cosas así como que... Siempre va a haber algo como que te puede detener en el camino, pero yo creo que hay que aprender uno a decir, yo soy quien soy por lo que he pasado y así es. Y hoy me siento muy contento y muy seguro, y ahora estoy, yo creo que las cosas van muy bien y ha sido también eso. Y estamos siempre pues intentando, me gusta mucho intentar y innovar, a veces cambio un poco las... ¿Cómo se llama? Hago una canción en mi versión, me dicen, hombre, pues ya, ¿por qué no hiciste otra canción? Ya la cambiaste por completo, ¿no? Pero pues así es, hombre, me gusta reinventar las cosas y también me gusta inventar, así que
van a estar ahí en el canal. Si se, ahora sí que los invito a que estemos en contacto para que vean que canto un poquito de todo. También, digo, no, la música mexicana me encanta, pero también me gusta el dance, me gusta la cumbia, me gusta el mariachi, me gusta ¿qué más me gusta? Es que me gusta lo clásico, lo semiclásico. Entonces te digo, canto un poco de todo, me gusta la cantar en música en inglés, canto en otros idiomas también, me gusta, o sea, te digo, y alguien me dijo, ¿y cuándo te vas a decidir por un género? Y yo digo, nunca, qué aburrido, no quiero quedarme en un género, quiero estar cantando lo que se me dé la gana y ya. Bueno, y ahora sí, no sé si creo que ya hablé de más. Sebastiano, qué bonito mensaje nos acabas de compartir. Y antes de ceder la palabra a mi compañero Adrián, me gustaría hacer un preámbulo solicitándote una canción que es de tu autoría. Y que tiene que ver mucho con la celebración y una de las tantas razones por las que estamos ahorita contigo en esta tan deliciosa y tan bonita bohemia. Entonces, Si tú mismo nos presentas esa canción y una vez que concluya, cedemos la palabra a Adrián y quiero puntualizar nuevamente el maravilloso mensaje que nos has dado. El no desistir. Muchas gracias. No, hombre. Caminando por lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y eso es la razón también de ser de esta red de colaboración para la comunidad mexicana, y por eso es un gran honor estar contigo el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, entonces es ahorita lo que van a escuchar, o quieren que lo puedo cantarlo, o también, bueno, está el video que lo tienen por ahí también. Espero que les guste mucho. Es un video que es una canción que escribí el año pasado. Y como decía, es un homenaje a los que ya no están, a los que nos enseñaron tanto, de quienes, pues, así es. Y así es la vida. Todos estamos de paso. Hay que amarnos, hay que abrazarnos ahorita que estamos aquí, que estamos vivos. Y eso es, no hay más, creo que el mensaje sí es amar a quien más queremos y vivir la vida tranquilos fuera de estar criticando y fuera de tantas cosas malas que nos restan energía. Entonces, este vals es un homenaje a los que ya no están y a los que nos dejaron bailando este vals. Canto a los que ya no están, a los que nos dejaron bailando este vals. Lloro por los que han partido, tanto nos enseñaron y hoy son eternidad. En un suspiro se acaba la fiesta, cuando menos lo esperabas. No hay lugar donde esconderse, ella no se detiene. Y este mal se acabará. Viene, algún día vendrá. No te va a preguntar. Y este mal tendrá un final. En un suspiro se acaba la fiesta. Cuando menos lo esperabas. No hay lugar donde esconderse, ella no se detiene. Viene, algún día vendrá, no te preguntará, y este vals tendrá un final. Oh.
una canción con la cual igual no me quisiera despedir. Es una canción que sí escribí yo y justamente habla de eso. Se llama Llegar a la Cima. Y es una... La vida es eso, es una carrera. Y hay que saberla llevar y con las caídas que esta requiere. Entonces, ¿cómo ven? A ver, esto se llama Llegar a la Cima y pues... A ver qué les parece. Esta sí es más cumbiosona, ¿eh? Imagínense la cumbia y así. Esta sí, imagínense la con el rollo acá. Pues ha sido un verdadero gusto, amigos, y estoy muy complacido y gracias, me ha sido muy grato conocerles.
se me hicieron gente muy familiar, como si ya nos conociéramos de antes. Muy amena la plática con usted, muchas gracias por su, por su paciencia, ¿verdad? Por aguantarme un ratito. Y los invito, te los juro, a que se las pasa muy bien a una de las bohemias, ahí en la página de Sebastiano, así lo buscan en el Facebook, Sebastiano, y aparece, ahorita estoy, de Calquita, porque pues por las festividades, y bueno, ahí estoy Sebastiano, lo buscan como páginas, y aparece. Y les digo que constantemente estoy subiendo música de diferente tipo, no solamente mexicana, y sino pues me gusta, ya vieron que soy muy inquieto, y por eso mi apellido Urquieta. Entonces queda. Ha sido un verdadero gusto, Nadia, Adrián y Sandy, verdaderamente conocerlos. Espero que nos conozcamos el próximo año. Ya. La última canción, quiero comentarte algo. Qué mensaje tan bonito, porque la melodía va también en ese punto del recuerdo de la vida, que aunque es muy difícil llegar, no tiene por qué ser triste. Ese es el mensaje que me dio con tu interpretación y con la alegría, con lo que lo estabas diciendo. Muchas gracias por tu talento. Te vemos aquí en Tucson. Me hace mucha ilusión también. Vamos a ver cómo se dan las cosas y que termine esto, ¿no? Primero que nada, que pues espero y deseo que todos estén muy bien en sus casas, que se cuiden mucho y que sigan alimentándose bien. Todo va a estar bien. Pero ya muy pronto salir de esto y nos conoceremos por allá. Si no has participado en el Reto Altares del IME 2020, todavía es tiempo de participar. Hoy se cierra la convocatoria. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior convocó a las relaciones de México en el exterior y a toda la comunidad mexicana que reside fuera de México a demostrar quién puede montar el mejor altar de muertos en el mundo. Así que si no lo has hecho, participa en esta hermosa tradición y demuestra que tú puedes ser quien haya puesto el mejor altar. Busca en las redes sociales de cualquier consulado de México en el exterior para ver los requisitos y aún estás a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las familias y los niños de 5 a 11 años que estuvieron participando en Dibuja tu Catrina. Recuerden que todos los dibujos van a estar expuestos en el área de documentación durante el mes de noviembre en el Consulado de México en Tucson. Gracias a los papás, a las familias, los abuelos y a todos que apoyaron a los niños para ir, siempre con su debida precaución de llevar una máscara, fueron al consulado, recogieron el paquete y a todos los niños que hicieron sus dibujos para seguir fortaleciendo la tradición del Día de Muertos aquí en nuestra comunidad de Tucson. No se pierdan la exposición este próximo mes de noviembre. Y como parte de la agenda cultural que patrocina el Consulado de México en Tucson, también tenemos la tradición tuxonense del tiradito, de ir a hacer la vigilia del tiradito. En esta ocasión, la Universidad Nacional Autónoma de México, su oficina en Tucson, está organizando junto con la Coalición de Derechos Humanos, Human Borders, y Escuela de Social and Behavioral Science de la Universidad de Arizona, a través de su oficina de iniciativas con México, la vigilia del tiradito. Si quieren saber más, las redes sociales tanto del consulado como de cada una de las instituciones participantes lo van a promover, así que estén pendientes de esa vigilia. Refrendando también la relación y el apoyo que da el Consulado de México a todos los mexicanos aquí, nosotros somos parte de ese apoyo que es latente y damos testimonio de que nos abren estos espacios para comunicarnos. Y también nos abren espacios especiales como el hecho de poder poner una ofrenda a un altar de muertos y contar su historia. Y esta vez le dieron la oportunidad también al Colegio de Social and Behavioral Science a través de la oficina de su oficina de Iniciativas con México de montar un altar y una ofrenda. Así que están invitados a visitar al consulado. Está en la entrada y las redes sociales tanto del consulado como de la oficina de Iniciativas México del Colegio de Social and Behavioral Science tienen promoción y tienen más historias acerca de ello. Entonces les invitamos como parte de estas actividades de Día de Muertos a visitarla y saber un poco más de ello. También estén atentos al taller virtual de poesía. La Calavera es un poema con la doctora Albanora Martínez de la Universidad de Arizona, 2 de noviembre de 2020.
Estén también atentos de la próxima inauguración de la exposición fotográfica El Colorido, Espejo de la Muerte. Esta exposición está curada por Maritza López e incluye fotografías de Yolanda Andrade, Susana Casarín, Ruth Lechuga y Maritza López. El texto de la exposición es por el famoso escritor Alberto Ruiz Sánchez. Y la investigación y la corrección de estilo llevada a cabo por Cecilia Yamparia Sosa. La adaptación gráfica del maestro Miguel Ángel Zavala Rivera. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este foro de la Red de Colaboración para la Comunidad Mexicana con el gran invitado que tuvimos el día de hoy, Sebastián. A nombre de mis colegas y amigos, el doctor Adrián Arroyo, la doctora Sandra Bernal y el mío propio, los invitamos este 12 de noviembre a nuestro siguiente foro, donde tenemos como invitados la espectacular tradición que siguen llevando a cabo los alfombristas de México.